todos con el permiso de las autoridades invitadas y amigas que hoy nos acompañan en esta tarde y que ya fueron debidamente presentadas. Queridos amigos todos, yo cuando veo este auditorio veo solamente un grupo muy grande de colaboradores, porque todos de una u otra manera son agentes portadores muy fuertes de los cambios que han venido realizándose en Unión. Todos ustedes, desde sus distintas trincheras, fortalecen a la organización llamada Unión, y que todos queremos mucho porque es la encargada de fortalecer a nuestras familias. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, haciendo que esto sea verdad y dándole ley. Muchas gracias. Yo veo, cuando hablábamos del eslogan de la Gran Semana de la Familia, hablábamos de la esperanza. Pero yo veo en Unión fe, esperanza y caridad. Verdades teologales e indiscutibles. Esto es igual a la familia. La familia definitivamente siempre será portadora de esperanza, porque ahí todos vamos a encontrar un cobijo, vamos a encontrar un abrazo fraterno. Fe, pobres de nosotros, seríamos miserables el día que perdiéramos la fe en la familia, porque la fe es la solución a que una familia exista y se acorde. Y caridad, la familia es la cuna de la caridad, porque es el sinónimo del amor, porque ese es el sinónimo de donde siempre encontramos la respuesta, de donde siempre encontramos el aliento, las llamadas de atención también, porque es la que se encarga de regir nuestras vidas y hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres de bien. Unión cree firmemente en la familia ideal. No podemos pensar de otro modo. Pero ¿cuál es la familia ideal? Yo pienso que la familia ideal es la que cada uno de nosotros tenemos, y esa es la que cada uno de nosotros vivimos, porque esa es nuestra verdadera realidad. Esté formada por quien esté formada, está formada por el amor. Y es indiscutible poder decir que no existe cuando solo existe ese gran vínculo que es el amor, y que se seguirá prolongando a través de los siglos por ese lazo de amor. Seguiremos luchando con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas por la familia, sea cual fuere su constitución, porque donde hay una madre, un padre y un hijo, hay familia, indistintamente si hay madre y padre, indistintamente si hay padre e hijo o hay madre e hijos. Es familia, es amor, y estamos todos juntos comprometidos a velar por ellos, porque no les podemos quitar la mano. Porque ¿qué sucedería si los dejamos? Porque no son una familia ideal que se construyó, que se idealizó. El amor, yo creo que es lo que nos mueve, y nos mueve hasta la entraña, porque por eso luchamos. Luchamos de la mano municipios, luchamos de la mano asociaciones, luchamos de la mano grupos, porque tenemos fe, esperanza y caridad. Muchas gracias.